Descifrando tus balas, mi cuerpo sigue practicando su destino, mi gran hueso se hace la banana, hoy continúe domesticando la respuesta, llena de asombro, al perdí a sus enemigos. Proyecto un rápido boceto de la acción. Versiones que capturo de nuevo. Por eso canto a la araña.
Pase de lista simbólico de los mártires de la fe. Julio Antonio Mella. Presente. Rubén Martínez Villena. Presente. Rafael Trejo González. Presente. Gabriel Barceló Gomila. Presente. Antonio Guiteras Olmes. Presente. Pablo de la Torriente Brown. Presente. Ramiro Valdés Dausá. Presente. Rubén Batista Rubio. Presente. Raúl Gómez García. Presente. Boris Luis Santa Coloma. Presente. José Smith Tomás. Presente. Joe Westbrook Rosales. Presente. José Machado Rodríguez. Presente. Juan Pedro Carbó Serviá. Presente. José Teisa Inglarcar. Presente. Fran País García. Presente. Ramón Pando Ferrer. Presente. Fructuoso Rodríguez Pérez. Presente. José Antonio Echeverría. Presente. Presente. Muy buenos días, universitarios. Hoy es uno de esos días con los que soñaron Mella y José Antonio. Un sueño cumplido por Fidel, cuya presencia se siente en esta sala. Hoy a ustedes, la generación protagonista del centenario de la fe, les corresponde desarrollar y convertir esta mañana en histórica, generando un debate profundo y abierto, no solo sobre los 100 años de historia de su organización, sino también sobre el futuro realizable de nuestra nación. Debatir sobre el papel esencial de la Federación Estudiantil Universitaria junto al pueblo, del cual es parte orgullosa y digna. Acompañará en la sesión plenaria de este décimo congreso como el reencuentro necesario con la historia épica de esta organización, la mascarilla motoria del fundador de la FEU, Julio Antonio Mella, y el micrófono utilizado en la alusión al pueblo de Cuba, realizada por el presidente de honor de la FEU, José Antonio Echeverría. Presiden esta sesión plenaria Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. Manuel Mario Cruz, miembro del Grupo Político y primer ministro de la República de Cuba.
Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido. Ailín Álvarez García, miembro del Comité Central del Partido del Consejo de Estado y primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas. Carla Santana Rodríguez, presidenta nacional de la Federación Estudiantil Universitaria. Especialmente invitados, el comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez. Y el comandante del ejército rebelde, José Ramón Machado Ventura. También otros dirigentes del partido, el gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, los organismos formadores y otros invitados. Invitamos a Carla Santana Rodríguez, presidenta nacional de la FEU, a dar lectura al juramento de lealtad de la generación del Centenario de la FEU a la Revolución Cubana y seguidamente presentar el informe central de este décimo congreso de la Federación Estudiantil Universitaria. Compromiso de lealtad de la generación del Centenario de la FEU con la Revolución Cubana. Defender con lealtad la obra integral y superior que es el proyecto de la Revolución como el más digno resultado del programa político del pueblo cubano. Asumir como práctica la ética matiana y fidelista, siendo irreductibles en la defensa de los principios de honestidad, solidaridad y humanismo. Entregarnos a la causa de los más humildes, empatizar con luchas por la dignidad e igualdad. Elegir un proyecto de felicidad que se levante como apuesta de un futuro que ofrece un horizonte de justicia mayor para todas y todos. Preservar la unidad como garantía para el triunfo, con la total certeza de que seremos permanentemente fieles al juramento de actuar en consecuencia con el concepto fidelista de revolución. Formarnos en nuevas conciencias antiimperialistas y anticolonialistas que emancipen y nos hagan conscientes participantes en la construcción de nuestro proyecto de país. No claudicar jamás ante los desafíos, fuerza y sacrificio, ante el bloqueo, resistencia y creatividad, ante el imperio, dignidad y heroísmo, ante la patria, revolución.
moción. ¡Jugamos! Muchas gracias. Reiterar los buenos días a todas y a todos. Queremos agradecer de manera muy especial la presencia esta mañana tan significativa para la Federación Estudiantil Universitaria de nuestro primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Y de todos los organismos, ministerios, organizaciones, la Unión de Jóvenes Comunistas por el acompañamiento permanente. Y mi abrazo feliz a los delegados y delegadas invitados porque están asistiendo a una mañana trascendental para el movimiento estudiantil universitario. Llegamos al día que marca en el calendario los 100 años de la Federación Estudiantil Universitaria. Y albergando como común ese sentimiento profundo, llevamos en el pecho, en esta plenaria, el símbolo que representa el brazalete que usara la organización estudiantil en la Sierra Maestra, como símbolo de la unidad del estudiante con su revolución. La Federación Estudiantil ha tenido una misión gigantesca de constituir para cada tiempo vanguardias estudiantiles que sean participantes conscientes en la transformación de sus realidades, a la par que se han acumulado retos que se corresponden con las complejidades de cada época. Hace 4 años, cuando concluían las sesiones finales del noveno Congreso, la FEU se proponía dinamizar sus procesos orgánicos con importantes apuestas de cambio en el funcionamiento interno. Se proyectaban expectativas, se juntaban voluntades para divisar un posible escenario de acciones que tendría que emprender la organización para parecerse a lo que se había diseñado desde la brigada. Sin embargo, asistimos como país a un duelo epidemiológico contra la pandemia de COVID-19 que obligó a posponer los planes. Queda como huella borrable de esta época el trabajo altruista en los centros de aislamiento, en las pesquisas activas y en la amplia y salvadora campaña de vacunación. En correspondencia, las universidades cubanas, a raíz del enfrentamiento a la COVID-19, experimentaron reajustes y adecuaciones en las modalidades del proceso de formación, lo que condicionó un escenario diferente para los movimientos, procesos y actividades de la Federación Estudiantil. En el funcionamiento orgánico, la principal aspiración
educación, y así lo hemos debatido también en este Congreso, tiene que ser continuar logrando desde las actividades y procesos la participación consciente y activa de sus miembros, la sistematicidad, la ejemplaridad y la proyección de una sólida estrategia post-Congreso que permita desarrollar las metas que se ha trazado el proceso del 10º Congreso. El debate del estudiantado cubano en este proceso asambleario 10º Congreso se concentró fundamentalmente en fortalecer la preparación integral, el liderazgo, la ejemplaridad, el tránsito de nuestros líderes estudiantiles y la estabilidad de las estructuras de la FEU, así como ubicar en la estrategia post-Congreso la actualización del documento rector de la FEU con un proceso de discusión y análisis en todas nuestras estructuras de base. El compromiso seguirá siendo continuar su perfeccionamiento desde el esfuerzo siempre colectivo. Destacamos que el debate en nuestro proceso de Congreso continúa siendo epicentro de buenas voluntades que se disponen a seguir revolucionando, como dice nuestro eslogan del centenario, dentro de la revolución. Porque encontramos en la FEU la fuerza para articular la masa estudiantil en función de ser la organización de los estudiantes para el pueblo, con la fortaleza que significa el acompañamiento del Partido Comunista de Cuba y el papel de vanguardia de la Unión de Jóvenes Comunistas en su insustituible misión de aglutinar el accionar de los estudiantes y jóvenes en la estrategia única de garantizar la continuidad histórica. Este será el segundo Congreso Estudiantil Universitario sin la presencia física del comandante en jefe Fidel Castro, pero ha bastado su recuerdo inmortal, ha bastado su palabra con la propuesta justa, ha bastado su pensamiento transformador y coherente. Ha bastado y bastará su ejemplo, su vida, su legado, su ética, para que cada congreso universitario sea nuestro Moncada, nuestro Granma, nuestra Sierra y nuestro Girón. Reconocemos que el futuro está siempre en disputa y que depende de nosotros ese futuro. Por tanto, convidamos al estudiantado cubano a creer cuando decimos hasta la victoria siempre. No nos detendremos porque la revolución está en nosotros. Muchas gracias.
Consideramos que comenzar nuestro diálogo con el papel de la brigada será, pues como ha sido en todas nuestras discusiones, el hilo conductor de nuestro debate en esta plenaria del Congreso Nacional. Tienen ustedes la palabra. Sí, nosotros reiterar los buenos días a todos. El corazón está latiendo fuerte. No lo puedo negar, el corazón está latiendo fuerte. Con sentimientos encontrados en esta hermosa mañana, con ver aquí a nuestro comandante Machado, con ver aquí a nuestro comandante Ramiro, con ver a la continuidad necesaria de la revolución cubana, ver a nuestro presidente aquí, sin dudas el corazón está latiendo muy, pero muy fuerte. Carla hacía referencia a nuestra brigada. Carla hacía referencia a nuestro núcleo necesario, a nuestro núcleo de mayor participación, a nuestro núcleo de mayor reflexión. Porque precisamente de la brigada tienen que surgir las mejores propuestas. De nuestra brigada, cada uno de nuestros miembros se tiene que despojar de todo formalismo, de toda desidia, de todo lo que pueda atentar contra el funcionamiento de la organización, porque ahí es precisamente donde tenemos que seguir formando una organización mejor. Durante todo este décimo congreso de la FEU, la celebración de nuestro centenario de la FEU se demostró, porque cada una de las mejores propuestas salieron de allí, de la brigada. Precisamente allí la brigada se convirtió en ese eslogan de revolucionar, porque precisamente nuestro comandante Fidel nos lo dijo: debemos cambiar todo lo que debe ser cambiado. Por lo tanto, de allí, de la brigada, tiene que nacer lo mejor que hagamos por nuestra organización. Y sin duda es una herramienta que tenemos hoy en la brigada y que nunca debemos renunciar a ello. Es que los universitarios siempre desde la brigada tenemos que ir a la historia. Tenemos que ir siempre a nuestra historia patria. Tenemos que ir siempre a nuestras identidades revolucionarias. Tenemos que ir siempre también a los mártires de nuestra federación, porque precisamente en ellos están las esencias, están los valores, está la ideología de la revolución cubana. Por lo tanto, es permanente la consulta de nuestra historia, es permanente buscar los códigos necesarios para que siga funcionando nuestra organización. Y precisamente
justamente en esos ideales es fundamental cómo Martí regresó a Céspedes, cómo también Martí regresó a Gramonte, cómo Martí regresó, es decir, a esa generación anterior para buscar en los errores las mejores experiencias para seguir conduciendo la revolución necesaria. Pero después Mella glosó a Martí, es decir, que fue necesariamente ese pensamiento lo que formó y forjó ese pensamiento. Fidel se hizo revolucionario en la universidad, es decir, que fue también allí a ese pensamiento renovador de Mella, de José Antonio, para seguir fundando una universidad mejor. Pero que el Che nos dijo que necesariamente nuestra universidad tenía que ser patrimonio de nuestro pueblo. Es decir, que siempre en la esencia de nuestra historia estará precisamente lo mejor que tenemos que hacer en nuestro actuar. Ayer en la comisión número 3 de trabajo, de docencia e investigaciones, se estuvieron abordando un conjunto de ideas o un conjunto de planes que sin duda constituyen los elementos rectores de la vida de todo estudiante universitario, elementos que van encaminados desde el movimiento de alumnos ayudantes, desde el movimiento Mario Muñoz Monroy, desde las actividades que pueden estar realizando nuestros estudiantes en tareas de impacto social, tareas de gran peso y de gran envergadura en nuestra sociedad actual, como es Educando por Amor y un sinnúmero de actividades que están bien reconocidas en nuestro ABC. Cada una de ellas confluyen en un horizonte común, un horizonte que está en el punto de vista de la investigación como elemento rector o elemento primordial en el desarrollo científico. Al hablar de ciencia es algo complejo, algo que sin embargo las personas piensan que son de personas que han transcurrido un largo tiempo a partir de conocimientos que han podido adquirir. Pero hoy por hoy las universidades cubanas han demostrado que este estilo de pensamiento y de acción que constituye más reciente, en más universal, en más riguroso y en más provechoso de todos los estilos académicos, permite distinguir a los universitarios cubanos en dos grandes esferas o dos grandes momentos. Uno es el trabajo investigativo que llegamos desde en nuestras universidades, y otro es el producto final. Un producto final que tiene que ir encaminado en la adquisición de conocimientos, y esos conocimientos, ¿cómo los podemos volcar en nuestra sociedad? La investigación actual de nosotros, los estudiantes universitarios, debe ir en dos grandes momentos o grandes esferas. Uno, la generación de los conocimientos
conocimientos nuevos, conocimientos que sean prácticos, aplicativos y que no se queden en letra muerta, en un libro o en una literatura. Y el segundo, la validación de aquellos conocimientos en pro de su actualización, que pueda comulgar perfectamente a los planes de formación que hoy por hoy nuestra sociedad se volca en la formación de valores y en la adquisición de conocimientos prácticos y teóricos. Y veíamos también en nuestras filas el potencial necesario para impulsar desde la ciencia los disímiles procesos que desde la comunicación podemos desarrollar. Quizás para explicarme un poco, nosotros lo ilustrábamos de la manera que tenemos en nuestras universidades grupos científicos estudiantiles y los podemos especializar en los diferentes procesos comunicativos, incluso encargarlos de la divulgación de actividades, de la investigación en determinados temas que sean de interés para la universidad, para el país, pero también para la organización, que parte de las principales problemáticas que nosotros hemos capaces de identificar en las universidades. El tema de cambiar la forma en la que ha venido trabajando la FEU, de acuerdos a proyección estratégica, yo creo que es un tema que puede dar muy buenos resultados de trabajo. Es un cambio sustancial desde el último congreso, y yo creo que también viene a tono con todo proceso de cambio que necesita tener la organización a partir de todos los años de vinculación que hemos tenido por la COVID y todo ese grupo de cosas. Ese cambio de enfoque nos permitirá trabajar de aquí a los próximos años proponiéndonos un grupo de objetivos, estrategias para cumplir esos objetivos, y eso lo hace de alguna forma medible en el tiempo. Nosotros, cuando analizamos los acuerdos del noveno congreso, el proceso del noveno congreso, realmente nos dábamos cuenta de que había un grupo de cosas que hoy no podíamos medir, porque los acuerdos, de alguna forma, sin una línea definida de trabajo, se quedan un poco en una nebulosa que después no podemos aterrizar. Entonces, este enfoque, yo creo que si se cumple, si realmente lo enfocamos bien y trabajamos en base a eso, puede dar muy buenos resultados. Estar en la FEU me ha permitido a mí formarme integralmente. Estoy aquí en Cuba desde el año 2017 estudiando medicina, y estaba observando y analizando lo que Fidel ha hecho por Latinoamérica, ese faro que es Fidel, ese faro y esa motivación e inspiración que ha hecho con los pueblos para así también apoyarlos donde quiera que
habido un desastre, ha estado ahí la revolución, el ideal de Fidel. Soy colombiana y Fidel también participó en una de nuestras luchas más grandes que hemos tenido en mi país, que ha sido el Bogotazo. Él como estudiante universitario dio el pie al frente y fue a defender a ese pueblo colombiano, aunque aún no siendo su pueblo, lo defendió aún si tuviera que derramar su sangre allí. Estaba pensando lo que es Fidel para mí y de inmediato en mi cabeza se fue a la mente o llegó a mi mente el nombre de dos niños colombianos, María José y Samuel. María José tiene 14 años, Samuel tiene 8 años. Y María José y Samuel nacieron en medio de la guerra. Nacieron en medio de esa guerra cruel y criminal, en medio de la injusticia social, en medio de un pueblo donde no estaban garantizándoles sus derechos, en medio de un pueblo en donde el derecho a la salud y a la educación no es lo primordial. Y un día María José le dijo a su mamá: mami, a mí me gustaría cuando sea grande ser médico. Y entonces ella le dijo: ay, qué bien, hija. Y le dice María José: pero tú no tienes plata para pagarme la carrera de médico. Entonces mejor yo quiero ir al circo a hacer reír a los niños. Y no está mal que María José vaya a ir al circo a hacer reír a los niños. Eso está muy bien. Pero ahí la mamá de María José entendió la realidad y entendió que el futuro de María José iba a ser el que ella quería. Y es ahí en ese momento cuando se aparece Fidel, ese ideario de Fidel que formó de que triunfó la revolución, que formó desde que ha creado esta patria solidaria, humanista, justa. Ahí apareció Fidel. Y en apoyo al proceso de paz de Colombia con la guerrilla de las FARC, Cuba aportó 1000 becas para que estudiantes pobres, indígenas, líderes sociales, vinieran a estudiar medicina en Cuba. Y por eso, y es por eso que yo hoy estoy aquí. Mi nombre es Xiomi Giraldo Ramos y yo soy la mamá de María José y de Samuel. Yo estoy
estoy estudiando medicina en este país. Estoy estudiando aquí porque mi país no me garantiza ese derecho. Estoy estudiando aquí porque mi país, mi futuro y mi suerte sería otra. En mi país, por alzar la voz, nos callan a balazos. Y en Cuba he aprendido a defender con mi sangre, si es posible, a mi patria. Porque aquí en Cuba se vive y se defiende la vida, se defiende la salud, la educación. Lo más importante para Cuba es el pueblo. Eso lo he aprendido aquí. Y yo, como estudiante de otra nacionalidad, nacida en Colombia, pero más cubana que el cubano, le digo a Cuba, le digo a mi presidente Díaz-Canel, le digo a la revolución que los estudiantes de otras nacionalidades somos embajadores cubanos en nuestros países y que lo que nos enseñaron aquí, lo replicaremos allá, que lo que ustedes nos muestran con esa solidaridad, con esa naturalidad, que siempre están ahí apoyándonos a nosotros, que nos dan todo lo que tienen, que no nos dan lo que les sobra. Nosotros le decimos hoy, presidente, que los apoyamos, que seremos embajadores y que no están solos. Cuba no está sola. Le decimos también que rechazamos el criminal y cruel bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba. Lo rechazamos a toda costa. Y decimos que siempre estaremos aquí para ustedes. Siempre, en cada rincón donde haya un estudiante que estudió en Cuba, lo que sea que haya estudiado, siempre va a defender la revolución. Porque una cosa es lo que dicen los medios tradicionales. Son medios tradicionales que están siendo manipulados siempre por esa derecha, siempre por ese capitalismo. Una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que se vive aquí en Cuba, porque en Cuba se defiende la vida. Estimados congresistas, tener una organización como la FEU, como la FEU,
con este nivel de protagonismo sobre su sistema de formación profesional, donde las entidades de las universidades y del gobierno dan debida atención y apoyo. Atención. Esto digo, estimados congresistas, no es común en cualquier parte del mundo. Al ver cómo el gobierno, el Estado, altos funcionarios académicos y servidores públicos involucrarse en todos los itinerarios de las actividades, estimados jóvenes, esto no es común. Tener un espacio donde los estudiantes expresan todas sus preocupaciones a los directivos de las universidades y del gobierno no es común. Lo único que sé por experiencia vivida durante este tiempo es que es un sistema educativo humanista, solidario, participativo, son protagonistas de su propia formación. También nos cuestionamos cómo la Federación Estudiantil tiene que lograr conectar esos proyectos individuales de vida de cada uno de nuestros estudiantes con el proyecto integral de la revolución. ¿Cómo la Federación se preocupa? Porque dentro de sus filas militen todas y todos nuestros estudiantes en el país, que se sientan representados, pero que también se comprenda que esa Federación seguirá constituyendo vanguardias revolucionarias para que mañana toda la membresía universitaria se sienta parte del proyecto, porque encuentre en él la posibilidad de desarrollarse y de formarse sobre de todo, como un ser humano distinto a los que te proponen otros modelos en el mundo. Me gustaría que nuestra primera secretaria del Comité Nacional de Unión de Jóvenes Comunistas, representante también de esas juventudes en nuestro país, representante de esa buena voluntad, una vanguardia política que tiene que seguir erigiendo los saberes éticos, que tiene que seguir erigiendo y construyendo de manera colectiva esos proyectos de vida en función del proyecto de la revolución. Y pues luego pasamos la palabra al plenario. Yo coincido con muchos de ustedes
que hay corazones latiendo muy a prisa esta mañana. Yo creo que desde que comenzamos bien temprano lo estamos percibiendo. Hay muchos sentimientos a flor de piel, y cómo no ser así si estamos precisamente asistiendo a este 10º congreso en un día como hoy, en el cual también se cumple el centenario de nuestra querida federación. Pero en el caso nuestro, yo creo que el corazón late más a prisa por varios motivos. En primer lugar, por el orgullo que sentimos al escucharlos hablar con esa madurez, con esa profundidad de las cuestiones y de los asuntos que más preocupan al estudiantado en cada una de sus universidades. Y no tenemos otra manera que sentirnos muy orgullosos de ustedes, porque es que una revolución como la nuestra, bloqueada brutalmente, asediada constantemente, hostigada, acosada, siempre tendrá por delante nuevos retos, inmensos desafíos, y siempre tendrá que atender urgencias las cuales también hemos atendido en los últimos años. Y qué bueno ver que existen y existirán vanguardias como ustedes, vanguardias como la Unión de Jóvenes Comunistas, para también, como Xiaomi explicó, estar dispuesto, si fuera necesario, a dar la vida por este proyecto que construimos todas y todos, y que además ha estado ser el proyecto más justo que se haya defendido. Ayer en las comisiones y en este plenario se ha recordado muchísimo la figura de nuestro comandante en jefe, y tenía que ser necesariamente así. Y cuando nosotros volvíamos, y ayer en la comisión ideológica donde participamos, hablábamos de los retos, de los desafíos, hablábamos del contexto actual, hablábamos de las proyecciones de futuro, no solamente de la organización, sino de los jóvenes. Carla hablaba de los proyectos de vida que tenemos que aprender a construir de manera colectiva y que tienen que estar, por supuesto, también ajustados a un proyecto de país, al proyecto inmenso de la revolución. Y recordábamos a Fidel en el inicio de la revolución, cuando le dijera, se remitiera al pueblo y les dijera que muchos pensarían que en lo adelante quizás todo sería más fácil, sin embargo, sería lo contrario. En adelante, todo será más difícil. Yo creo que hasta hoy, con esa visión de futuro que siempre tuvo el comandante en jefe para la revolución cubana, nada ha sido fácil. Y ha sido precisamente la unidad de las fuerzas revolucionarias lo que nos ha
traído hasta aquí. Y es una responsabilidad, como hablamos también ayer en la Comisión Ideológica, de esta generación, que las próximas generaciones que nos precedan hablen de Fidel con la misma cercanía, con el mismo amor y con el mismo sentido de la responsabilidad con que hoy los jóvenes de esta generación hablamos de Martí. Ese Fidel que tiene que seguir siendo humano, que tiene que seguir siendo cercano a cada uno de nosotros, pero que también corresponde a esta generación la responsabilidad de hacerlo llegar con esa misma cercanía a nuestros niños y niñas más pequeños. Ayer hablábamos también del entrañable valor que tiene ese sistema integrado de la Unión de Jóvenes Comunistas del que todos formamos parte. Y es que somos una gran familia que hoy también aquí nos acompaña y de la cual también el Buró Nacional se siente muy afortunado de pertenecer parte. Y son nuestros movimientos juveniles y nuestras organizaciones estudiantiles. Y hablábamos de cómo también, aquí se habló de Movimiento Juvenil Martiano, cómo se conecta en el escenario de la universidad también toda esa articulación que debe existir entre la federación y el resto de los movimientos que hoy también forman parte de esa gran familia de la Unión de Jóvenes Comunistas. Como Unión de Jóvenes Comunistas tenemos que también necesariamente, como se ha hablado en este plenario, buscar crecer en la militancia política, sobre todo en cada una de las brigadas. Aquí se habló que tenemos que aspirar a que en cada una de nuestras brigadas exista un comité de base que en esa relación armónica de trabajo también ayude a impulsar el trabajo de la federación en una estructura tan importante como aquí se ha hablado. En la FEU debemos educarnos en la unidad. Debemos educarnos en la amistad. Debemos intercambiar constantemente entre todas y todos como parte de esa gran familia que somos. Y tenemos que despojarnos de esa relación que a veces se torna un poco formal y que rechazan la mayoría de los estudiantes. Tenemos que también buscar soluciones entre todos y tenemos que promover de verdad esa participación consciente de la que tanto hablamos, de la que hemos hablado durante todos estos días y que además se torna tan necesaria para seguir impulsando nuestro proyecto de país.
Son tiempos, como aquí se ha hablado, de fortalecer ideológicamente a todos y todas, de formarse sobre todo de manera integral, de elevar nuestra cultura política y de analizar constantemente todo lo que acontece, no solamente en nuestro país, sino en el resto del mundo. Y bueno, desde la Unión de Jóvenes Comunistas y desde la Federación, construir a educar en el orgullo de ser cubano y en la defensa de nuestro país. Esa no puede ser solo una tarea de los dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas ni de la FEU. Tiene que ser una tarea urgente de toda la membresía de ambas organizaciones. La FEU construye revolucionarios. La FEU educa revolucionarios y forma profesionales que aportarán en el futuro al desarrollo del país. De ahí también la importancia de nosotros fortalecer esa labor ideológica, formativa en cada una de nuestras universidades. La FEU, como la Unión de Jóvenes Comunistas, así se plantea también en la estrategia que se presentó al Pleno Extraordinario y que recientemente se sometió a la consideración del quinto pleno del Comité Central. También tiene que revitalizar y tiene que revisar su funcionamiento. Pero tiene que revisar su funcionamiento desde ese escenario fundamental que es la brigada. Ayer decíamos que no podemos pensar proyecto desde el décimo congreso si no lo hacemos parte y si no lo devolvemos de alguna manera los diálogos que hemos tenido durante todos estos días a ese escenario que llegue a cada estudiante y que por supuesto también se enriquezca en función de lograr un proyecto mejor. Ayer hablábamos de la diversidad y de la heterogeneidad que tenemos en cada una de nuestras universidades. Y yo diría más. Hay tantas diferencias, hay tantas aspiraciones, hay tantos gustos como personas habemos en este plenario. Imagínense cuánto no habrá de diverso en cada una de nuestras universidades y en cada una de nuestras brigadas. Por lo tanto, si no logramos que nuestra brigada se estremezca, si no logramos que con ella también se estremezca el Comité de Base de la Unión de Jóvenes Comunistas, estaríamos dialogando aquí de esencias que no vamos a lograr completar en el futuro. Por lo tanto, es lo que proponemos, que los diálogos que se han tenido durante estos días retornen
unen al estudiantado y que se puedan también enriquecer en función de esto. Bueno, la FEU, aquí se hablaba de que lo mencionaba Alejandro, por supuesto la FEU no puede ser una organización que sea egoísta, que sea una organización de falsos egos, ni que sea tampoco una organización elitista. La FEU es la organización linda que soñó Mella. La FEU es la FEU de Fidel, de José Antonio y de todos los que de alguna manera lucharon en la colina. Y hay muchas colinas que nos regaló también la revolución. Tenemos colinas hoy en todas las provincias del país. Y esas colinas precisamente se crearon para que todos los jóvenes tuviéramos acceso a una educación que nos colocara precisamente en condiciones de luchar por nuestras conquistas. Y eso le corresponde a esta generación de estudiantes universitarios y eso le corresponde a esta generación de jóvenes cubanos. Como nos dijera nuestro primer secretario en el octubre pasado, y nosotros también tenemos la misma confianza absoluta en que tenemos, por supuesto, cantidad y calidad de capital humano con que contamos para saltar por encima de muchas de las limitaciones que hoy nos impiden avanzar. Eso es una certeza de nuestro primer secretario que nosotros también hacemos nuestras. Tendremos también que con esa máxima hacer realidad la petición que nos hacía en el quinto pleno de la Unión de... el quinto pleno fue el del Comité Central, en el pleno extraordinario de la Unión de Jóvenes Comunistas, cuando nos pedía que la Unión de Jóvenes Comunistas, sus organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles tuviéramos una dinámica tan dinámica, por decirlo de alguna manera, que todos los días quisiéramos hacer algo nuevo, que todos los días hiciéramos propuestas nuevas y que se llenara entonces la cotidianidad de nuestro país, de las propuestas que salieran de los jóvenes. Lo último que quería transmitirles a ustedes era precisamente ratificar de alguna manera la satisfacción que siente este Buró Nacional, y creo que hablo también a nombre de los presidentes del resto de las organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles que nos acompañan, de que la FEU nos haya hecho parte y nos haya permitido acompañarlos en la construcción de este décimo congreso de cara a su centenario. No tenemos dudas de que vendrán grandes retos e inmensos desafíos
que sin duda, como hemos enfrentado a lo largo de la historia de nuestra revolución, seguiremos en el futuro afrontando. Pero para eso, la FEU de Cuba siempre podrá contar con la Unión de Jóvenes Comunistas, y la Unión de Jóvenes Comunistas está segura que siempre va a poder contar con la FEU de Cuba. Permítanme en primerísimo lugar declarar nuevamente en este plenario el orgullo centenario que sentimos todos los delegados, invitados y asistentes al décimo congreso de la FEU, que como una suerte de feliz coincidencia histórica ha venido también a coincidir con el centenario de nuestra histórica organización de masas. Y ese exactamente ha sido pues también el sentir que ha transversalizado los debates en cada uno de nuestros espacios. En segundo lugar, permítanme regresar a Mella, justo porque la posibilidad de hoy dialogar en este espacio de Congreso con una FEU fortalecida, con una FEU cada vez más útil y con una FEU que defiende la profunda vocación social es también resultado del pensamiento y de la acción de nuestro querido Julio Antonio Mella. Un joven sagaz, un joven inteligente, un joven deportista que incluso situaciones muy difíciles aunó los esfuerzos para constituir una única federación estudiantil nacional. Un joven que rompió con los esquemas de su tiempo. En aquel momento era imperante el desarrollo del profesorado los procesos universitarios. Mella vino y deshizo todo aquello en una suerte de pensamiento útil. Mella intervino en la posibilidad de que los estudiantes universitarios también asumieran que la toma de decisiones fundamentales del contexto universitario era también responsabilidad nuestra. Y un joven que sobre todo entendió que el origen mismo de los fenómenos sociales que se vivían en la década de los años 20 tenía que ver con lo que al interior de la sociedad ocurría como resultado del régimen imperante, y que por tanto la universidad se transformaría en la propia medida en la que la sociedad generara un movimiento de transformación real y oportuna. Y justamente por Mella y por ese grupo de
incidencias históricas que hoy nos unen y que nos hacen ser parte también de una generación que trasciende, de una generación histórica que vive un momento crucial en la vida del país, pues hemos sido protagonistas del proyecto de FEU al que aspira nuestra gente. Los debates del décimo congreso de la FEU han sido el escenario fundamental para el diálogo creativo y sobre todo crítico sobre la realidad universitaria. Y si pudiéramos, los que también tenemos la dicha de haber participado en el noveno congreso y ahora en el décimo, si pudiéramos hacer una reflexión, diríamos que este ha sido un congreso profundamente social, profundamente revolucionario y profundamente transformador. Y ha sido también un momento para la invitación a la problematización de nuestros procesos, movimientos y actividades y a su necesaria democratización como resultado de las profundas batallas ideológicas que libra hoy también Cuba. A futuro, por supuesto, hay un grupo de prioridades que este Congreso tendrá que gestionar y garantizar. La máxima responsabilidad de este Congreso, lo adelantaba la profe Ailín, tiene que ver con la necesidad de crear un soporte informativo que genere un nivel de retroalimentación efectivo con nuestras brigadas. Que el estudiante en la brigada entienda que su solicitud, que su planteamiento fue aceptado, fue recogido, fue tramitado y que fue atendido por la máxima dirección del país. También la garantía de futuro y de credibilidad que tiene hoy la Federación Estudiantil Universitaria. Garantizar que la universidad siga siendo, desde sus principios fundacionales, ese patrimonio del pueblo y, por tanto, ese epicentro del desarrollo popular, será también la garantía de que hoy podamos seguir trascendiendo los muros universitarios y que ese conocimiento, esa gestión del sistema de conocimientos universitarios llegue también hasta la comunidad como resultado de este proceso de Congreso. Para continuar, Yamandi Pimentel Agudo, presidente de la Comisión Electoral Nacional, presentará los resultados del proceso eleccionario, la aprobación del vicepresidente nacional de la FEU, así como a los miembros no permanentes del Secretariado Nacional de la FEU y al nuevo secretariado electo. Compañeros de la presidencia, delegados e invitados. En el día de ayer,
desarrollamos como parte del proceso del décimo congreso de la organización, las elecciones para elegir a los miembros del Secretariado Nacional de la FEU y a su presidente. Para ello, deberían ejercer el voto 227 delegados, efectuándolo 227 para un 100%. Válidas 226 boletas, lo que representa el 99.6% y una boleta en blanco. Todos los estudiantes antes propuesto alcanzaron los votos necesarios para ser miembros de esta estructura de dirección. Informamos además que se realizaron 7 inclusiones, las cuales no fueron significativas en cantidad de votos para resultar electos miembros. Como establece nuestro reglamento de la FEU, luego de realizado el escrutinio, se efectuó la primera reunión del Secretariado Nacional, donde se aprobó como vicepresidente a Ricardo Rodríguez González. Proponemos a los delegados de este Congreso a ratificar lo aprobado por el Secretariado Electo, como establece el artículo 97 del ABC. Los que estén de acuerdo, que lo expresen levantando la mano. En contra. Se abstiene. Aprobado. Como estructura no permanente del Secretariado Nacional, fueron electas las siguientes universidades. Pedimos a los presidentes de la FEU de las mismas que se pongan de pie delante de sus asientos en la medida que sean mencionados. Universidad de las Artes.
Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Universidad de Oriente. Facultad de Ciencias Médicas de Artemisa. Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila. Y Universidad de Ciencias Médicas de Gran. Gracias a todos, pueden sentarse. Como miembros permanentes del Secretariado Nacional de la FEU, fueron electos los siguientes estudiantes, a los cuales le pedimos pasen al frente del plenario a la medida que sean mencionados. Fausto Ampudia Cantillo. Universidades de las Ciencias Médicas. Sheila Torres Ricard, como coordinadora de las universidades del Ministerio de Educación Superior. Yamil Peralta Villazón, como secretario de becas y planteamientos estudiantiles. Maday Peña Pérez, para atender la Secretaría de Relaciones Internacionales. Burgal Barrera, para atender la Secretaría de Deportes. Laura Lugones Peña, para atender la Secretaría de Cultura.
Celia Marian Utria Espinosa, para atender a la Secretaría de Comunicación. Erenis Carema Sarabia Águila, para atender la Secretaría de Docencia e Investigación. José Ramos Toste, para atender la Secretaría Ideológica. Chabel Chacón Orce, para atender la Secretaría de Organización. Presidente de los CLAE, el estudiante Miguel Ángel Machado Rojas. Ricardo Rodríguez González, como vicepresidente nacional de la FEU. Resultó electo como presidente nacional de la FEU el estudiante Julio Emilio Morejón Pérez. Thank you.
Muchas felicidades y reiteramos, bueno, los aplausos a los miembros del Secretario Nacional. Y corresponde en esta plenaria despedir a quienes desde hoy harán pacto de militancia eterna con la FEU. A los miembros que no dejarán de vibrar por la organización que acogió sus más impetuosos sueños y donde se forjaron nuevas conciencias, donde comprometieron sus destinos con el futuro de la patria. Despedimos de sus funciones a los miembros de la Comisión Organizadora Nacional y del Secretariado Nacional, que este año culminan en sus responsabilidades para continuar obrando por Cuba desde donde sean más útiles. Realizan la entrega de estos reconocimientos Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, Ailín Álvarez García, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, y Julio Emilio Morejón Pérez, presidente nacional de la FEU. Ellos son Luis Rafael Gámez Leiva, Alejandro Sánchez Fernández,
Gabriela Butber Alfonso. Diana de la Concepción Hernández. Luis Zacarías Andrial.
Lianet Camila Salinas Jimeno. Yamandi Michael Pimentel Agudo.
Marla Susana Viera Hernández. Armando Alejandro Cruz Torres. Hansel Lorenzo Torres. Thank you.
Eduardo Antonio Rondón Martínez. Daniel Alejandro Medina Fernández. Yes. Leonel Pérez Freeman. Thank you.
Además de estos valiosos jóvenes, culmina también su labor Carla Santana Rodríguez. La presidencia de esta histórica organización y lo ha hecho a la altura de su tiempo, asumiendo el reto y demostrando la fuerza de continuidad que habita en esta generación nutrida, para orgullo de todos, por muchachos y muchachas como Carla, capaces de sentir en carne propia el legado de los que los han antecedido y crecerse sin desalientos ni cansancio. Así la recordará la FEU de Cuba. Muchas felicidades a todos. Ahora se procederá a la lectura y aprobación de la declaración final del décimo Congreso de la FEU a cargo del recién electo presidente nacional Julio Emilio Morejón Pérez. Declaración final de la generación del centenario de la FEU en su décimo congreso. Como integrantes de la generación del centenario de la FEU, los delegados al décimo congreso nacional, en virtud de los intereses del estudiantado universitario que en
en el debate aportador, crítico y problematizador, se propuso profundizar en el proyecto de organización que aspira, declaramos, primero, defender una federación estudiantil popular, inclusiva, transformadora, humana, participativa, heredera de la rebeldía y la guerrilla revolucionaria. Segundo, entender la FEU como un escenario posible donde todas y todos nuestros estudiantes puedan desarrollar sus pensamientos, capacidades, talentos y aspiraciones. Tercero, nos proponemos que la FEU conecte los proyectos individuales de vida de nuestros estudiantes con el proyecto integral y superior de la revolución. Encontramos en su fuerza moral y su ética la razón para dirigir una organización irreductiblemente comprometida con el proceso revolucionario como el más digno resultado del programa político del pueblo cubano. Cuarto, la Federación Estudiantil será antiimperialista y anticolonialista. Formará estudiantes conscientes que se forjen en el más profundo sentimiento patriota, martiano y fidelista. Quinto, no permitiremos que el imperialismo norteamericano bloquee nuestros sueños, nuestro futuro, nuestras oportunidades y nuestras libertades. Levantaremos con dignidad el derecho que nos hemos ganado de construir nuestro propio proyecto de patria con resistencia y creatividad. Sexto, para la consecución de nuestros objetivos, edificaremos nuestra FEU sobre los principios de equidad, solidaridad y humanismo. El socialismo como sistema que ofrece la alternativa de justicia y felicidad que ha defendido con esfuerzos heroicos el digno pueblo cubano, el legado inmortal de nuestros estudiantes mártires, que en Mella, José Antonio y Fidel encontraron sus exponentes más puros. La lucha por la patria latinoamericana, antiimperialista, libre y soberana. La inquebrantable dignidad ética y moral de la vida de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, portador de los mayores valores de la revolución cubana. Séptimo, nos proponemos como objetivos estratégicos para el periodo 2023-2026 los siguientes artículos: una comunicación novedosa en visualidad y contenido que sea proveedora de una fuente confiable y oportuna de información, fomentar el intercambio de la masa estudiantil con sus estructuras de la FEU, favoreciendo el diálogo sistemático, transparente necesario para la participación estudiantil protagónica en los procesos de la organización. Potenciar la participación consciente de la membresía en la gestión de los procesos de la organización y la universidad. A partir
de implicarse en la toma de decisiones desde la brigada, consolidar la responsabilidad social del estudiantado y el vínculo sostenido y permanente con las comunidades, fortalecer los movimientos extensionistas de la organización como complementos imprescindibles en la formación integral de los estudiantes universitarios. Vincular la investigación con la práctica y la utilidad, potenciando la ciencia en función del pueblo y el desarrollo integral del país. Fomentar además la preparación académica de los universitarios a través del estudio consciente, la investigación científica, la práctica laboral y la necesidad de superación constante. Lograr mayor liderazgo de los dirigentes estudiantiles en la membresía. Octavo, nos comprometemos con nuestra revolución socialista marxista, leninista y fidelista, con aportar al perfeccionamiento y avance de nuestro modelo económico y social de desarrollo socialista, desde el estudio, la investigación y la proyección social de nuestras universidades, con la Unión de Jóvenes Comunistas, vanguardia y guía en la formación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, de la cual formamos parte, con el Partido Comunista de Cuba, como heredero de la lucha, la resistencia, la dignidad y la ética de nuestra revolución. Nos comprometemos además con nuestras brigadas, que son el espacio más importante donde se fraguan nuestros sueños, para que allí se concrete el verdadero poder estudiantil, con la consecución masiva y activa de nuestros movimientos y procesos, con elevar la identificación del estudiantado con su organización y que todas y todos nuestros estudiantes puedan aportar a su crecimiento. También conseguir forjando universidades que formen, ante todo, saberes éticos y populares. Defendemos la universidad como patrimonio del pueblo, con defender la virtud fidelista y guevariana como el patrón de estudiantes que han de formar nuestras universidades. ¡Viva Fidel! ¡Viva la Federación Estudiantil Universitaria en el año de su centenario! ¡Viva! ¡Patria o muerte! Le, 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 le
Hoy puedo comprender la suerte de mi capitán. Puedo guiar el barco y hasta ser el timonel. ¿Acaso me dejo instrucciones, mapa y mucho más? Apuntes de un Quijote o Magno en pero soy fiel. Yo quiero que me mire bien los ojos al cantar el himno de los que no se acobardarán jamás, y vea su esperanza enverdecida florecer en una agradecida patria que no pide más que no se abarate el costo inapreciable de tener el fruto que otras tierras solo sueñan alcanzar. Querido Sancho, gracias por mostrarnos que el poder tan solo se creó para hacer bien a los demás. Entonces sí, ahora sí puedo ser feliz, confiado de que no será el último vampiro. Entonces sí, ahora sí puedo ser feliz, confiado de que serás el último bambi. Hoy puedo imaginar la suerte de tu batalla. Con la fiera tormenta sin el mástil superior. Sin la flor de Santiago que en la sierra te hizo amar. Nada te freno a seguirnos dando lo mejor. Te digo, Sancho, navegando siempre junto a él, desafiando gigantes que molinos nos decían ser. Que sepas bien que tu fidelidad nos inspiró. Por eso no te salvará ni Dios de mi casa.
canción, entonces sí. Ahora sí puedo decir feliz, confiado de que no serás el último bambí. Entonces sí. Ahora sí puedes ir feliz, confiado de que no serás el último bambí. Confiado porque millones de brazos con sus machetes aquí. La feuda del centenario es consciente del épico legado y la gran responsabilidad que ha heredado. Por ello, tiene el deber y la voluntad de honrar a figuras que han luchado por la causa revolucionaria, que es la causa de la Federación Estudiantil Universitaria. Por esta razón se propone entregar a los eternos combatientes universitarios una pieza que simboliza el compromiso de lealtad de la FEU del Centenario. Por el ejemplo constante, por sus enseñanzas y aportes que ha realizado los a lo largo de los años en defensa de las luchas estudiantiles, por su incansable espíritu joven y su apoyo incondicional a los estudiantes cubanos, por levantar tan en alto la bandera de la FEU de Cuba y ser consecuente con ella en todos los momentos, por ostentar el premio al Alma Mater, máxima condición que le fue otorgada en el noveno congreso de la FEU como muestra del enorme respeto y admiración que la membresía de la organización joven más antigua de nuestro país siente por él. El reconocimiento para el general de ejército Raúl Castro Ruz.
Castillo recibe en su nombre el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Miembro de honor de la organización y por el acompañamiento a la FEU durante su trayectoria como dirigente del Partido Comunista de Cuba, por su apego a las convicciones revolucionarias y la lealtad a nuestro proceso, a Fidel, a Raúl, por ostentar el premio Alma Mater, máxima condición que le fue otorgada en el noveno Congreso de la FEU, al comandante José Ramón Machado Ventura. Por su activa participación en la lucha revolucionaria y en la construcción del socialismo, por el ejemplo, la consagración, por su firmeza en la defensa de nuestros principios, por su modestia y espíritu de sacrificio, por la dedicación y el empeño puesto en cada tarea asignada, por su fidelidad a los máximos líderes de la revolución, al comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez. Por su apoyo incondicional al proceso revolucionario en el que indudablemente ha jugado un papel protagónico.
protagónico desde sus propias esencias fundacionales. Por su dedicación y entrega constante a la noble obra que construimos en Cuba, en pos de su perfeccionamiento, por su infinita lealtad a la revolución cubana y a nuestro máximo líder, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Llegar este reconocimiento al comandante de la revolución, Guillermo García Frías. Gracias por el ejemplo y el aplauso de los presentes. Con igual y especial cariño, la FEU de Cuba, con las facultades que le confiere su ABC para hacer entrega del premio Alma Mater a profesores vinculados con la organización que contribuyan al trabajo y perfeccionamiento de la misma y que por su consagración y apoyo sistemático a la FEU sean merecedores de esta máxima distinción, ha decidido otorgar dicho premio a Miguel Díaz Canel Bermúdez. Infinita confianza en los estudiantes cubanos de cuyas filas surgió, por el apoyo incondicional, por su trabajo como ministro de Educación Superior y los aportes realizados en defensa de las causas estudiantiles. Por su incansable acompañamiento a las tareas de la juventud cubana, por ser un guía que escucha a los estudiantes, que cree en ellos, que confía en la juventud y su valor para construir la patria, por enseñarnos de fidelidad, de compromiso, de valor, por su diaria entrega a la revolución. No recuerdas en ti el vaya mesa que tú fuiste.
fuerte, mi sol refulgente. Y risueño en tu lánguida frente, blando beso imprimí con ardor. No recuerdas que un tiempo dichoso me está con tu pura belleza, y en tu seno doblé la cabeza, moribundo de dicha y amor. Ven, asoma tu reja sonriendo. Ven, escucha amorosa a mi canto. Ven, no duermas, acude a mí y llanto, pon alivio a mi negro dolor. Recordando las glorias pasadas, disipemos mi bien la tristeza y juntemos los dos la cabeza. Moribundos de dicha y amor, moribundos de dicha. Hoy la FEU es un ramo de flores y un sentimiento, y es un corazón hambriento que grita: Cuba, te amo. La pureza de Bayamo le hizo el coraje a esta casa que
de dignidad abraza. El día en que yo me muera, que me pongan la bandera que está ondeando allá en la plaza. El día que yo me muera, apaguen las despedidas y ciérrense las heridas que le provoco mi fiera, y pónganme la bandera que está ondeando allá en la plaza, que el dado cayó por la cara de huir. Aquí está la patria mía, aplaudiendo el centenario, que es el amor necesario de Mella y de Echeverría. Fidel, que tu rebeldía me abraza y puedo tenerte, que tu corazón es fuerte, que no tiene sustituto, tú eres el sol absoluto de la fe, patria o muerte. Está el alma de la patria bendecida, está Martí, está la herida de Mella como una palma, está Fran País en calma, está Almeida y está el Che, está Camilo, lo que es fe del agua que se hizo flor, y Carla hechizo de olor, Vilma, Celia, Ailín, Aide. En esta sala risueño está el comandante, sí, y es el más joven de aquí, se ha levantado del sueño, Ramiro, es su vivo empeño, Machado, su propio Miguel, y el hijo de Aida y Miguel puso en su espalda el futuro, y está Raúl, que es un muro, y es el amor, y es Fidel, y es el corazón de Tina, preso de la tarde aquella, esperando a ver que Mella se asome por una esquina, y es Viena que camina el latido más allá, y es Cuba que crecerá, y es el pecho de La Habana, y es esta fe cubana que nunca se rendirá. Thank you.
y para realizar la clausura del 10º Congreso de la FEU, las palabras del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Compañeras y compañeros que presiden esta sesión de clausura del 10º Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria. Estimadas ministras y estimados ministros, estimadas rectoras y estimados rectores que les corresponde implementar los acuerdos del 10º Congreso de la FEU. Queridos estudiantes universitarios cubanos, y los que nos acompañan también de otros países y que son miembros de la FEU, como Xiaomi, como Isabel y otros tantos que están en nuestras aulas. Hoy es un día feliz, es un día glorioso, es un día de centenario y es un día histórico, como es ya histórico este congreso, y no solo porque es un congreso de centenario, es histórico por su aporte, y ese aporte la da la calidad, la madurez, la objetividad del debate que ustedes han realizado. Ante todo, las felicitaciones con cariño, con afecto, con admiración al nuevo secretariado de la FEU elegido en este congreso. La semana pasada me compartieron el post que escribió un muchacho enamorado, porque su novia acababa de hacerse licenciada con el máximo de puntos después de escribir la tesis en la carretera y de hacer un examen final online desde el piso de una terminal. Carla Santar, la presidenta de la FEU de Cuba, se ha licenciado en Derecho. Estudiando en las madrugadas entre dos congresos y lo más importante, investigando un tema conectado
con los barrios, con las problemáticas actuales del país. Nos enteramos de esto en las redes digitales, que son especialmente buenas cuando se trata de conectar con ustedes. Muchas felicidades, Carla, y demás muchachas y muchachos de la FEU que han hecho sus carreras y a la par han dirigido la organización. Ustedes escogieron o aceptaron el camino más difícil en el tránsito por la universidad. Ustedes han convidado a la participación desde la ejemplaridad y así transforman y construyen. Ustedes han sumado su entusiasmo y energía a uno de los hitos más apasionantes de la historia de Cuba, la vida de la Federación Estudiantil Universitaria. Muchas felicidades, queridos miembros de la Federación Estudiantil Universitaria, la organización joven más antigua de Cuba. Está cumpliendo hoy 100 años y los cumple sin envejecer, conectada con su país y con su tiempo. Al repasar las discusiones de este Congreso y muchas de las publicaciones que ustedes han estado compartiendo en las redes digitales, pensaba en Julio Antonio Mella, en Villena, en Pablo de la Torriente, en Fidel, en Raúl, en José Antonio y en las sucesivas generaciones de estudiantes que convirtieron a la Universidad Cubana en fuente de revolución. Y también me pienso con nostalgia en la FEU, salvando las distancias, cuando las circunstancias se complejizan mucho, viajo a aquella etapa juvenil en mi universidad querida de Villa Clara, cuando criticábamos todo y a la vez igualmente nos ocurrían las soluciones más increíbles para todos. Algunas, al pasar los años, nos resultan, son las menos un poco inmaduras e idealistas. La fe de hoy es diferente a la que fundó Julio Antonio Mella, a la de los años universitarios de Fidel y a la del liderazgo estudiantil de José Antonio. Son muy diferentes, por ejemplo, en los modos y los medios para comunicar con sus bases. Ellos apenas contaban con sus propias voces sobre una tribuna. La mayor parte de las veces improvisaba. Con textos escritos para publicaciones de circulación limitada y, por supuesto, y hasta nuestros días, con el activismo de sus colegas para multiplicar las ideas. Imaginemos a aquellos gigantes políticos, a aquellos fundadores, a aquellos líderes forjados en la pelea por la justicia en la era de la comunicación. La actual generación de dirigentes
dirigentes estudiantiles, entonces está permanentemente convocada a beber de la obra de aquellos adelantados. La comunicación, como ustedes se lo han propuesto, no puede ser solo un proceso de informar o contar lo que hace la organización. Debe ser también un proceso de participación interna activa, de construcción colectiva de la vida universitaria. Alma mater que nació también con la FEU tiene que seguir siendo la voz de ustedes. La comunicación que ustedes hagan tiene que impactar el resto de la sociedad, desde la televisión hasta el barrio. Ante la agresividad enemiga en las redes sociales, solo tenemos una solución: poner la firmeza, la belleza revolucionaria y el amor. Y son ustedes la vanguardia y los encargados de esos, quienes mejor que ustedes que cuentan con el talento, las herramientas y la juventud para hacerlo. Son ustedes, los jóvenes universitarios, quienes deben iluminar el camino de esta nueva realidad donde conviven dos mundos, el físico y el digital. O dicho de otra manera, el real y el virtual. Ustedes, los jóvenes revolucionarios de la FEU, son los encargados de modernizar la revolución en la calle y en la red. La FEU pre-revolucionaria luchaba por la revolución. La FEU de nuestros días es una parte esencial del cuerpo de la revolución. Lo que en apariencia es una diferencia, en esencia es continuidad. Una continuidad, como había dicho antes, dialéctica, que toma lo mejor del pasado y que cambia lo que debe ser cambiado. Una continuidad que garantice con modernidad, frescura y valentía, que las nuevas generaciones sostengan desde sus códigos y aspiraciones lo que conquistaron sus padres y sus abuelos. La revolución es una obra inacabada que no puede ser tratada como un texto muerto. La revolución es vida y es acción. Aquella FEU era antiimperialista, como lo es la FEU de estos días. El antiimperialismo es una característica inseparable de una organización nacida y crecida al calor de las luchas del pueblo cubano y del estudiantado latinoamericano contra el intervencionismo, la dependencia, la subordinación al vecino poderoso.
Tiene también la FEU una hermosa tradición de alianzas con la clase obrera y con la intelectualidad cubana, como aparte de su origen vinculado al ideal socialista de su partido de vanguardia. Su primer presidente no es por casualidad fundador también del Partido Comunista e impulsor principal de la Universidad Popular José Martí, donde se esa alianza fundamental para la revolución. El nacimiento de la Federación Estudiantil Universitaria está así indisolublemente ligado a las tradiciones patrióticas de los estudiantes en Cuba y al ejemplo luminoso de la Revolución de Octubre, que penetró en las aulas y se convirtió en estímulo para la acción revolucionaria. La esencia revolucionaria y revolucionadora de la FEU le otorga atributos únicos como organización transformadora que se proyecta siempre en acciones de utilidad en favor del horizonte político común en el gran proyecto de la Revolución Cubana. Por eso es tan importante que en la evaluación del cumplimiento de los acuerdos del anterior Congreso se trazaran estrategias y objetivos de trabajo para la siguiente etapa, orientados a profundizar en la formación política y ideológica de todos y de los líderes estudiantiles en la vida académica e investigativa y su aporte a la sociedad, en los movimientos extensionistas y en consolidar la responsabilidad social de la FEU con las comunidades, los que lo oyeron ustedes, de sensibilidad revolucionaria, preocupación por los demás, y les da crecimiento humanista. Desde su fundación, la FEU ha estado presente en cada momento significativo de la historia de la nación cubana. Sus miembros han sido fieles exponentes del pensamiento patriótico y antiimperialista que le dio origen. La FEU sigue siendo defensora de las esencias de la patria, de lo que hemos logrado y de cuanto nos falta por perfeccionar. Comprometida con el futuro y la implicación consciente de los jóvenes en él para seguir haciendo la universidad martiana que soñaron todos los que lucharon para que el tiempo futuro fuera siempre mejor. Aquella que Fidel entendió y defendió como fragua de revolucionarios y a donde siempre fue en busca del aliento renovado para emprender nuevas batallas. Por eso hoy los convoco a seguir laborando con energía y entusiasmo por todo lo que resulte beneficioso a la masa estudiantil cubana, descendiendo colinas para ascender al pueblo, como se dijo alguna vez. Los jóvenes
universitarios tienen que aportar a la sociedad. De hecho, reconocemos todo lo que han hecho, pero también debe ser desde la investigación y el cuestionamiento académico constante, la dialéctica, la revolución. Y la sociedad cubana necesitan de los universitarios, necesitan de la Federación Estudiantil Universitaria. No olviden nunca que las universidades han sido y seguirán siendo el blanco principal de acciones enemigas, de los que apuestan a fomentar en nuestros jóvenes apatía social. Consumismo y otras conductas que nada tienen que ver con los valores humanos que los distinguen a ustedes. El compromiso social, la participación consciente, la creación, la innovación, el espíritu rebelde contra la injusticia donde quiera que exista, síntesis del hombre y la mujer nuevos al que aspiraba el Che como conquista superior del ideal socialista. Contar con una membresía que incluya estudiantes de diversas partes del mundo como Sion Isabel es una de las fortalezas de la FEU, así como ser siempre parte al frente de la Secretaría General de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes Locales. La FEU es también, por origen, una organización solidaria y constituye un gran reconocimiento del liderazgo de nuestras organizaciones estudiantiles y de la política exterior de la Revolución Cubana, su papel protagónico también en lo que. Queridos estudiantes, por los informes del secretariado, sabemos que se realizaron en todo el país 190 debates, todos en comunidades de los 166 municipios del país, que devinieron verdaderos congresos, o lo que es lo mismo, un congreso multiplicado por 190. Esta es una muy valiosa idea que sin duda contribuirá a incentivar en el estudiantado mayor preocupación por los problemas locales y mayor implicación en las posibles soluciones. Por lo que nos han informado, se ha logrado una vinculación permanente de los estudiantes con los polos productivos de la comunidad y se potenció el papel de la FEU como aglutinadora de los jóvenes en los municipios. Quisiera hacer finalmente otros comentarios sobre los principales temas de debate del Congreso al llegar a sus sesiones finales. Sobre el funcionamiento de la FEU desde la brigada, hay que trabajar con mayor fuerza en la política de cuadros de las estructuras a los diferentes niveles y utilizar más sistemáticamente los documentos rectores. Ellos resultan armas imprescindibles
para que la esencia y razón de ser de la organización no se extravíe en el tiempo con los cambios frecuentes de dirección que sufre una organización juvenil. Como méritos relevantes a nivel de toda la sociedad, quiero reconocer y destacar el papel de los universitarios en las misiones menos visibles y por momentos más riesgosas del enfrentamiento a la COVID-19, junto a otras áreas económicas y sociales en las que ustedes decididamente participaron. Cuando decimos que la ciencia cubana y el sistema de salud salvaron al país, la FEU de Cuba está incluida en ese reconocimiento. Gracias por el aporte noble, desinteresado, altruista. Esa es sin dudas una misión que se dieron a ustedes mismos a la altura de la historia de la FEU. Y como aseveró Fidel, nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Sabemos que discutieron también sobre la necesidad de dar mayor autonomía al estudiante en la gestión del conocimiento, de perfeccionar el periodo de adiestramiento y la ubicación laboral una vez graduados. Cuentan con todo nuestro apoyo y respaldo en esas solicitudes. Ustedes son parte fundamental de la gestión de gobierno basada en ciencia e innovación, y esa política demanda graduados cada vez mejor preparados. Me comprometo igualmente a seguir de cerca la atención a sus análisis sobre las tareas de impacto social, en particular los resultados en los encuentros efectuados en las comunidades, la docencia, el plan E y la necesidad de profundizar en la formación integral de los estudiantes. Otras preocupaciones dependen fundamentalmente del trabajo propio de la FEU, como la demanda de aumentar en las brigadas la cultura de la participación y el debate, partiendo del conocimiento del funcionamiento de la organización y la necesidad de lograr mayor acercamiento de las estructuras de la FEU a la masa estudiantil. Es en ese sentido que comparto la urgencia de fortalecer la preparación integral, el liderazgo y la ejemplaridad en el tránsito de los líderes estudiantiles por la organización. Creo que ese objetivo contribuirá a ser más trascendente y útil el trabajo colectivo, a orientar la investigación estudiantil en función de las principales problemáticas tanto universitarias
áreas como de los barrios y a favorecer el extensionismo de el movimiento de artistas aficionados, generando un movimiento cultural que contribuya a la salvaguarda de nuestros valores culturales identitarios. También, igualmente, se debe aportar a la revitalización del movimiento deportivo según las posibilidades de cada territorio y a seguir potenciando la tarea educando por amor como alternativa para el completamiento de las plantillas docentes. En cuanto a la necesidad de realizar modificaciones en el ABC de la FEU, para que se parezca más a los intereses estudiantiles, particularmente en lo relacionado con el proceso eleccionario y las funciones del presidente de brigada, es un criterio que confirma la importancia de ese documento para la dirigencia estudiantil. Formación integral de los estudiantes en sintonía con los valores humanistas y socialistas para empatizar con la realidad del pueblo y contribuir con la transformación social conecta directamente con la idea de incluir en los planes de estudio las carreras del Ministerio de Educación Superior, el trabajo social comunitario como parte de la formación práctica de los estudiantes. Lo apoyo con todas mis fuerzas. Como apoyo a la idea de incluir en los programas de estudio de historia de Cuba, la vida y obra del comandante en jefe Fidel Castro y la evolución del movimiento estudiantil cubano. La necesidad de afianzar las plataformas de comunicación visual en las revistas estudiantiles, en las redes sociales, de fortalecer el movimiento deportivo universitario desde la base y aumentar la atención a los estudiantes atletas de alto rendimiento y el respaldo al incremento de los miembros del movimiento de artistas aficionados a los programas de las casas de cultura. Son otras prioridades en lo inmediato que demandan respuestas acorde a las posibilidades y a las necesidades técnico-artísticas y logísticas del movimiento de aficionados. Y por supuesto, entre las propuestas que más respaldo, destaco la que pide vincular cada vez más y mejor la investigación con la práctica y definir la utilidad de cada proyecto, potenciando la ciencia universitaria en función de las necesidades e intereses del pueblo, que están contenidos esencialmente en nuestros programas de desarrollo hasta el 2030. Vincular la producción científica universitaria en función de las soluciones a las principales problemáticas sociales deben ser, en mi opinión, una urgente y permanente tarea de la FEU.
queridos estudiantes. Todavía se respira en las universidades cubanas el aliento de quien fuera hasta ellas cada vez que sintió que la patria necesitaba de sus mejores hijos. Es imposible estar entre universitarios y no pensar en quien fue universitario hasta los últimos días de su vida. Fidel repetía sin cansarse que en la universidad se hizo revolucionario, heredero y continuador de una tradición de compromiso con el destino de la nación que viene del padre Varela hasta nuestros días. En las aulas universitarias supo ver y sentir las venas del futuro latiendo. Y hasta ella llegó en 2005 para recordarnos a todos los revolucionarios cubanos que teníamos una elevada responsabilidad con la existencia de la revolución que equivale a la existencia misma de la nación. Entendía como nadie el poder movilizador y el alcance revolucionario de la juventud. Y distinguió a la como destinataria de sus mensajes para garantizar lo que se propusieron sus líderes de todas las épocas, que todo tiempo futuro fuera siempre mejor. En su infinito legado de valoraciones sobre la juventud universitaria, Fidel dejó dicho, y cito, siempre existió una vanguardia de jóvenes que tomaron conciencia de los problemas de aquella universidad y tomaron conciencia de los problemas del país y conciencia de los problemas del mundo. Hoy puede decirse que esa conciencia no es solo la conciencia de una vanguardia, sino es conciencia de la inmensa mayoría de la masa de nuestros estudiantes. Fin de la cita. Conciencia. Es ahí el fruto más preciado de nuestro paso por la universidad. Nuestra época difícil, compleja, desafiante, demanda más que todo de conciencia, más elevada mientras más en la vanguardia, pero también alegría y entusiasmo en el compromiso, ser y hacer por la felicidad propia y el bienestar colectivo, crear y celebrar 100 años de historia. Cuando decimos que la FEU y otras organizaciones juveniles se parezcan a los jóvenes de hoy, no es una frase vacía. Es una organización de ustedes, de los jóvenes, sean como quieren ser ustedes, sin imposiciones, sean rebeldes, atrevidos, rompan esquemas. Solo les pido una cosa: defiendan la revolución, que es en primer lugar
una gran obra de amor hecha por los jóvenes. Ustedes con firme convicción lo han expresado al jurar y asumir el compromiso de lealtad de la generación del centenario de la FEU con la Revolución Cubana. Esa es nuestra FEU, conciencia y alegría en la vanguardia. ¡Viva nuestra querida centenaria y siempre joven Federación Estudiantil Universitaria! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Patria! ¡Muerte! ¡Vence!